Muy buenas noches, bienvenidos a PM. Arrancamos aquí el noticiero de La Nación Más, hoy con mucha información y caliente. Se armó, se empezó a desatar la primera gran batalla política de Alberto Fernández con la oposición. Esto es porque hace minutitos nada más, información de La Nación publicada recién, confirma que el gobierno de Alberto Fernández quiere quitarle a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, a la ciudad de Buenos Aires, un punto al menos de los fondos que se comparten entre Nación y las provincias, en este caso la ciudad de Buenos Aires, y estamos hablando, aparentemente, porque esto no está confirmado, Horacio Rodríguez Larreta, recién nos comunicábamos con gente de él, dicen, a nosotros nadie nos informó todavía nada, pero se está hablando de que Alberto Fernández, a un mes, porque mañana se cumple, en estas horas se cumple un mes de su llegada al gobierno, le quitaría, escuchen bien, a la ciudad de Buenos Aires 30.000 millones de pesos de los fondos que recauda el gobierno nacional y que reparte con todas las provincias. Y esto podría hacerlo incluso por decreto, no precisa modificar leyes, no precisa pasar por el Congreso, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un acuerdo especial con Nación y ha recibido puntos extraordinarios. De parte de, bueno, de Cambiemos, naturalmente, porque Rodríguez Larreta viene a ser uno de los claramente líderes opositores que tiene Alberto Fernández, y se está hablando de una quita de 30.000 millones de pesos. Para que se den una idea, equivale este monto a la mitad de lo que se invierte en salud en la ciudad de Buenos Aires, la mitad de lo que se invierte en hospitales, en centros médicos, en planes asistenciales de salud, es lo que le está o le estaría quitando el gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires. Gran revuelo político, de esto se va a hablar en los próximos días, de esto se va a hablar en las próximas semanas. Hay que ver ahora, ya lo vamos a estar analizando con Martín Rodríguez Llebra, cuál es el qué puede hacer Rodríguez Larreta, si se tiene que, si se la tiene que bancar o si tiene herramientas para pelear, para discutir, para negociar. Lo cierto es que esta es la noticia de este momento. El gobierno nacional le quiere quitar a la ciudad de Buenos Aires, obviamente de otro signo político, conducida por tal vez la figura de la oposición más fuerte que tiene para los próximos años, 30.000 millones de pesos. Y puede hacerlo por decreto, sobre todo porque parte de esos fondos fueron en su momento girados por Mauricio Macri a la ciudad, cuando Macri era presidente, cuando fue el traspaso de la policía, ¿se acuerdan? La creación de la policía de la Ciudad de Buenos Aires generó una inversión y un gasto extraordinario que sirvió como argumento para ese traspaso. Hoy esa plata, 30.000 millones, están en peligro para Horacio Rodríguez Larreta. Se los podrían quitar. Se viene una gran batalla política, así que este va a ser uno de los principales, por supuesto, temas de esta noche aquí en PM.